Les invito a abrir sus Biblias, lo vamos a hacer en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 24. Repito la cita, vamos a leer Mateo, capítulo 13, verso 24. Si ya encontraron, los voy a molestar a los hermanos que vayan encontrando la palabra, que se pongan de pie. Vamos a leer la Sagrada Escritura para una breve meditación antes de prepararnos para este momento tan importante como es la Santa Cena y recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. San Mateo capítulo 13, versículo 24. Si ya encontraron, voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le respondió: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Estamos orando a Dios. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús por haber leído tus palabras, que son espíritu y son vida. Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre, esperando de ti, esperando el mover de tu mano bendita, Señor, esperando en tu manifestación, en tu misericordia, Señor, que estés operando en medio nuestro, Señor, sanando los enfermos, libertando los oprimidos por el diablo, y que en esta tarde mande renovación, Señor, especialmente sobre tus siervos, Señor, que han venido, Señor, en esta tarde a tu casa de oración, esperando de ti, Señor. Tú ves la carga, tú ves el peso, tú ves el cansancio. A ti, Señor, no hace falta que te digamos nada. No podemos engañarte, Señor. Eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Tú sabes todas las cosas, Padre. Llena en esta tarde a tus siervos. Llena a tus siervos y a tus siervas de tu Santo Espíritu, Señor. Gloria, gloria, Señor, levanta a los obreros, Señor, levanta, Señor, gloria a Dios, ese nivel del aceite en sus corazones, Señor, para que salgan de este culto con un vivo deseo de servirte. Avergüenza al diablo en esta tarde, Señor, cortando toda atadura, limpiando, Señor, toda falta. Gloria, 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 renueva en lengua, renueva los dones, renueva los talentos, Padre. Haga milagros, maravillas en esta tarde, Señor. Gloria a Dios. Toca, Señor, toca los hermanos del coro, Señor. Toca la orquesta, Señor. La guitarra, los jóvenes, Señor. Toca, Señor, todos aquellos que te sirven, Padre. Toca en los pasillos, Señor. Toca hasta allá, hasta el fondo, Señor. Hasta la última persona que ha entrado en este templo, Señor. Tu gracia lo envuelva, Padre mío. Salga transformado por el poder de tu palabra. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Sigue renovando, renueva los mensajes, Padre. Renueva, Señor, a tus siervos y a tus siervas. Sea tarde de bendición, Señor. Tarde de renovación, Padre mío. Creemos que tú has oído nuestra oración, Señor. Lo creemos de lo profundo de nuestra alma, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Sigue dirigiendo este culto, Señor. Sigue obrando con poder, Padre mío. Gloria a Dios. Sigue hablando. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Habla, habla, Jehová, que tu siervo oye. Habla, Señor, habla en esta tarde, Señor. Gloria a Dios. Habla nuestra vida, Señor. Salgamos bendecidos por tu poder maravilloso, Jesús. Creo, Señor, que tú lo haces para tu gloria, Padre. Por eso te adoramos, te bendecimos. Glorificamos tu nombre para siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar con un corazón abierto en la presencia de Dios. Tengo un pensamiento muy simple, pero qué lindo que sean pensamientos de Dios. Amén. A veces no es tanto la profundidad, sino que realmente el Señor esté hablando a nuestra vida. Que podamos sentir, Dios me ha hablado en esta tarde. Amén. Que nadie vaya a salir como ha venido a este lugar. No importa por qué motivo, qué propósito vino. Siempre Dios tendrá propósitos más sublimes. Porque mis caminos no son vuestros caminos, dijo el Señor, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Amén. Siempre los del Señor son más altos que los nuestros. ¿Cuántos lo creen? Dicen gloria a Dios. En esta tarde, en este breve comentario bíblico, quisiera hablar sobre los dos sembradores. Siempre hablamos sobre el sembrador, pero en esta noche voy a hablar sobre los dos sembradores. Amén. Siempre tenemos dos clases de sembradores. Vamos a ver a cuál le vamos a dar lugar en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sabemos que Jesús hizo un buen uso de las parábolas. Las parábolas estaban escritas con un propósito, que detrás de esa narración tan simple la gente se pusiera a la par para entender que tenía que compararse con ellos, saber en qué lugar estaba ubicado en la presencia de Dios, ¿no? Y ojalá que, hermanos, al finalizar esta reunión, nadie vaya a salir diciendo, bueno, sí escuché, pero no sé qué me quiso decir. Que usted sepa bien claro qué le ha hablado el Señor y de qué lado está. Si está del lado de Cristo o del lado del diablo. No se puede estar en el medio. El Señor pide todo de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No podemos estar bien con Dios y con el diablo. No podemos cantar himnos del Señor, himnos del mundo, ¿no? Hay un himno precioso, gloria a Dios, que nos habla de la santidad, santo, 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 amén. Siempre cantamos ese precioso himno que nos habla de la santidad. Nuestro Dios es santo, y dice la Biblia que su trono es santo, su morada es santo, la ciudad es santa. Y en el templo, como si fuera poco, había un lugar que no era santo, era el lugar santísimo todavía, ¿no? En la parte más profunda, más santidad. Cuando más se acerque a Dios, más va a notar, gloria a Dios, la necesidad de limpiarnos de toda contaminación de este mundo. El pensamiento que tengo en esta tarde es muy simple, hermano. Que cuando nosotros oímos la palabra, siempre también hay otro que trata de sembrar algo en el corazón. Y nuestro corazón en la Biblia es símbolo como de la tierra. Que según como sea la tierra, puede germinar o no la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo que el sembrador salió a sembrar. En el primer caso, el sembrador es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a sembrar. Lo primero que sembró Él fue el amor. Se humilló hasta lo sumo, y en esta tarde estaremos recordando lo que Cristo hizo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y Cristo tuvo que morir para que nosotros hoy seamos este trigo precioso, el granero del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero también dice que parte cayó en pedregales, parte cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y las aves son símbolo de esos espíritus inmundos que tratan de robarle lo que Dios le habla. A veces Dios habla tan claro que aprovecha el enemigo a decirle, no, eso seguro que el pastor le contó lo que te pasa a vos. Yo recuerdo un hermano trajo un compañero de trabajo, y mientras Dios le estaba hablando en el culto, el diablo también trataba de hablarlo. Y dijo, ¿viste lo que hizo tu amigo? Le contó al pastor toda tu vida. Ahora cuando salís del culto, agarrá y dar una trompada porque le contó toda tu vida. Pensaba que el compañero de trabajo había contado. Pero aquí no tenemos personas que cuentan la vida de los demás. Pero tenemos que uno que conoce la vida de todos nosotros. Se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos lo creen? Dicen, gloria a Dios. Y Él sabe en esta tarde, el que vino cansado, el que vino desanimado, el que vino sin fuerza. Él sabe, el que vino lleno del Espíritu Santo. El Señor conoce todo. Por eso vamos a estar confiados que Dios tiene una palabra para nuestra vida en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor siembra la palabra en nuestros corazones a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. Él nos habla. Y allí se produce ese diálogo interior. Dice que parte cayó en pedregales. Dice la Biblia que el que cayó en pedregales no pudo dar fruto, no llegó a dar fruto. Escuchó, se puso contento, recibió con gozo, qué lindo, Dios me habló,
¿Cuántas veces vemos personas con lágrimas en el altar porque Dios me ha hablado, el Señor me ha tocado? Y es cierto, creemos que nadie va a llorar porque si no más algo el Señor ha hecho en sus corazones. Pero de repente, cuando sale afuera, parece que no llegó ni a la puerta y ya se olvidó de lo que Dios le habló. Si el Señor nos habla del amor, del perdón, de lo que sea, parece que ya en la misma puerta del templo nos hemos olvidado de todo. Pero que no vayan a venir las aves del cielo y robar esa palabra. Haga como hizo Abraham. Dice que cuando él presentó el sacrificio a Dios, las aves venían y querían comer el sacrificio. Pero que no cesemos de espantar las aves hasta que veamos que el fuego del Señor cae sobre este sacrificio que estamos ofreciendo a Dios, de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios, y allí escucharemos la voz del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el que cayó en pedregales no tenía profundidad de raíz, porque en definitiva la raíz es la que hace crecer a la planta. No hay planta que no tenga raíz, tiene que tener raíz. La raíz penetra en la tierra, la raíz sustenta a las ramas, sustenta al árbol. La Biblia habla de la raíz en el libro de Romanos. Dice que si la raíz es santa, todo lo que crece de aquella raíz va a ser santo. Por eso Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, dijo: el árbol se conoce por los frutos. Usted nunca va a ver una banana colgando, un bananero colgando pera. No, es imposible. El árbol se conoce por los frutos. Tampoco va a ver una higuera que están colgando bananas. No, el árbol tiene su género, como dice la Biblia, cada uno según su género. Si la raíz es santa, gloria a Dios, los frutos, las ramas, hasta la puntita de todo va a ser santo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. ¿Cómo son los frutos que hay en nuestra vida? ¿Cómo serán los frutos que hay en nuestro corazón? ¿Son frutos santos o de repente por allí hay alguna ramita en la punta media seca que en vez de dar fruta, hay una fruta media apestada que se está secando y no sirve para ser recogida? Pero si hubiera algo de eso, gloria a Dios, yo creo que en esta tarde la tijera del Señor va a podar la vid para que lleve más fruto, para que se santifique más, porque todo pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo cortará, pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Así que usted conoció la palabra, Dios empezó a tratar con su vida. Y bueno, cuando uno viene al camino del Señor, viene como está, viene con vicios, con pasiones, como muchas cosas, pero el hacha, la raíz de ese árbol, corta esa vieja vida y empieza la nueva vida. Pero todavía por ahí algún fruto no es del Espíritu y todavía es niño en Cristo. Y a los niños en Cristo la Biblia los llama que todavía son carnales, que no tienen discernimiento de las cosas santas. Y todavía por ahí se manda una mentira, por allí alguna mala palabra. Por allí canta himnos, canta al Señor, y por allí también canta algún tango, algún rock, alguna otra cosa por allí también. Por allí algún chamamé, por allí se le va pegando algunas cosas. Entonces después Dios le habla y él va aprendiendo que hay cosas que no pueden ser fruto. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Puede decir amén? Por eso la raíz es muy importante. A veces en el apuro, cuando nosotros vemos frutos que no son del Espíritu, bueno, estamos como aquellos hombres. Señor, ¿qué pasó, Señor? Estuvimos hablando de la santidad y algunos caen en pecado. Estuvimos hablando de música santa, viene uno y nos quiere meter música mundana. Estuvimos hablando de cómo tienen que vestirse las mujeres santamente, aparece una minifalda. Ay, Señor, ¿cómo puede ser? Pastor, tiene que hacer algo. Hay que arrancar todo, hay que echarlo fuera. El Señor dijo: tranquilo, no se apure. Tenga paciencia, porque a Dios no se le escapa nada. El Señor sabe qué clase de semilla está brotando en tu corazón y en el mío. El Señor sabe cuál es el fruto de tu vida. No te preocupes qué fruto está dando otro árbol. Procura que el fruto de tu corazón, gloria a Dios, sea siempre edificante. Parece que de repente nosotros estamos como aquellos labradores. ¿Qué pasa? Parece que el pastor no tiene discernimiento. Estos ancianos no deben tener discernimiento. ¿Cómo no se dan cuenta el que cantó o el que predicó o esto o lo otro?
pierda cuidado, que no somos adivinos, somos siervos de Dios, pero hay uno que tiene discernimiento. Hoy, mañana, pasado, sabed que vuestro pecado os alcanzará, dijo el profeta Jeremías. No hay cosa oculta, no hay cosa creada que pueda estar oculto ante los ojos de aquel. Sabe todas las cosas el Creador. Alabe al Señor, dele gloria, dele aleluya, dele alabanza. Si la raíz es santa, la masa restante también va a ser santa. ¿Cuántos lo creen? Dicen gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo advierte en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice: cuidado, hermanos, cuidado entre vosotros, que no vaya a haber algún profano, alguno como Esaú, que por una sola comida vendió o cambió la primogenitura. Que no vaya a brotar, dice, alguna raíz, pero no del Señor, que no vaya a brotar alguna raíz de amargura. Y por esta raíz de amargura, de una raíz de amargura, es difícil que salga un fruto dulce. Porque si la Biblia dice que es una raíz de amargura, también hay por la referencia versículos en Deuteronomio que habla de la raíz de amargura. Cuidado, dice que también el apóstol dice que no vaya a haber amargos celos entre vosotros. De repente brota la raíz de amargura. Y como la raíz es la que alimenta, allá va brotando y uno no lo corta, no lo corta. Y viene, viene, crece y crece la planta. Y empiezan frutitas por aquí y frutitas por allá. Y la Biblia dice, cuidado, hermanos, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados y vayan a comer de ese fruto prohibido. La iglesia, perdón, la iglesia no está como Eva para comer del fruto prohibido. Dice, venga, mi amado, a su huerto y coma del dulce fruto. La iglesia tiene un fruto más dulce que la miel para comer en esta tarde. No son los chismes, no son los cuentos, no son las murmuraciones, no son los juicios apresurados. La iglesia tiene una palabra para comer en esta tarde. Aliméntate de esa palabra que es más dulce que la miel. Aliméntate del pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo el Señor, y a su nombre. Mirad, hermanos, dice la Biblia, que abramos nuestros ojos, mirad, que no vaya a brotar alguna raíz de amargura. Porque cuando yo tengo amargura en mi corazón contra alguien, hacemos una suposición, yo tuviera una raíz de amargura con hermano Santiago, y bueno, tengo otros hermanos amigos, y ya le hablo. Escúcheme, hermano Miguel, ¿sabe qué? Hermano Santiago, me parece que no anda bien. Y ya el hermano ya lo mira con otros ojos. Hermano Ruiz, me parece que hermano Miguel no anda bien. Y voy contaminando. Y el hermano va a su casa y comenta con su familia. ¿Sabes qué dijo el pastor? Parece que hermano Santiago no anda bien. Y entonces ya los hijos escuchan. Y la raíz va contaminando, contaminando, contaminando. Y la amargura va corriendo de corazón en corazón. Pero yo quiero en esta noche tomar el hacha con toda mi fuerza para cortar toda raíz de amargura, que no contaminemos la iglesia. Si hay amargura en tu corazón, en esta noche deposítala aquí, al pie de la cruz de Jesucristo el Señor. Si hay odio, si hay amargo, celos y contienda, no contamine a la creación del Señor. En esta tarde clama, clama la sangre de Cristo. Límpiame, Señor, para que vea a mi hermano como lo ven tus ojos, Señor, para que no me guíe por las apariencias, que no vaya a ser que el malo siembre una semilla y hace pelear a los jóvenes, y hace pelear a los músicos, y hace pelear a los cantores, y la juventud se divide porque las raíces de amargura brotan. Que no vaya a haber raíz de amargura en el ministerio, que no vaya a haber raíz de amargura entre los diáconos, que no vaya a haber raíz de amargura entre los cantores, sino que en esta tarde la gracia de Dios pueda cortar toda raíz de amargura. Vete, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vete, espíritu de Saúl, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, gloria, gloria. ¡Vamos, Dios!
Alabe, alabe este Cristo de la gloria. Cortá, cortá en esta tarde, hermano. Cortá la raíz de amargura, porque vas a contaminar tu familia, vas a contaminar tus hijos, te vas a lamentar. Mejor en esta tarde, dile, Señor, planta en mí una raíz nueva, Señor. Yo quiero ser como árbol plantado junto a la corriente de agua, que cuando hable en mi hogar, qué lindo estuvo el mensaje, qué lindo los himnos. Ah, pero la hermanita desafina un poco. Sí, hija, pero no es nada. Está queriendo servir al Señor. Véalo con buenos ojos. Vamos a orar por ella para que Dios la ayude. Ay, el hermano parece que se equivocó al leer. Sí, pero está sirviendo al Señor. Vamos a orar para que el Señor le ayude. Gloria, 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 gloria. Alabe, alabe este Cristo maravilloso. Según la raíz que hay en tu vida, verás las cosas. Según como estén en tu corazón, verás las cosas. Si preguntáramos cómo está este vaso de agua, algunos dirían medio vacío, otro va a decir medio lleno. Según como esté tu corazón, vas a ver las cosas. Vas a ver los hermanos vacíos o lo vas a ver buscando la plenitud del Espíritu. Que no haya ninguna raíz de amargura. ¿Cómo está el gozo en tu corazón, hermanos? Dice la Biblia que el gozo se refleja en el rostro. Gloria a Dios. Alaba al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No tengo un espejo para darte en esta tarde para que mires tu rostro. Algunos rostros dan lástima. Otros da gusto mirarlos. Pero hay un bendito espejo en que puedes mirar tu rostro. Mira cómo está el rostro, no de tu cara, de tu alma. Míralo en esta noche. Porque el gozo del Señor será tu fortaleza. Si brota la raíz de amargura, te va a quedar sin fuerza. No vas a querer predicar, no vas a querer cantar, no vas a querer ni venir a los cultos. Según esté la raíz en tu corazón, si está la raíz dulce de Cristo, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No faltará esa gana de estar en los cultos. Hermano, no hay un lugarcito, tengo una palabra. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los hermanos. Bendiga la congregación, bendiga a los hermanos del ministerio, y que si nota que el diablo echó alguna semillita antes que crezca, arránquela en el nombre de Jesús, córtela en esta tarde y dígale: Señor, antes de la Santa Cena, quiero, Señor, arrancar esta raíz de amargura, Señor, la quiero arrancar de mi corazón, quiero que el fruto de mi espíritu, Señor, el fruto de tu espíritu en mí, sea gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar al Señor. Quería predicar este breve mensaje antes de la Santa Cena. Gloria a Dios. Te orando en su corazón al Señor. Gloria, gloria. Animas a los hermanos a venir al culto. Decir: no, yo no voy. ¿Para qué voy a ir si hoy predica fulano? ¿Cómo anda la raicita, hermano? Gloria, gloria al nombre del Señor. ¿A cuántos has contaminado con tu raicita de amargura? Que sube un siervo de Dios y no puede predicar, se siente rechazado porque le llenaron la cabeza de cuentos. ¿Cómo anda la raicita? ¿Estás animando a los hermanos? No importa quién le dieron, abrió la Sagrada Biblia, es la palabra de Dios. Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. Quita toda raíz de amargura. Quisiéramos que antes de la Santa Cena, mientras estamos con nuestra cabeza inclinada, hagamos como a veces hace mi esposa en el jardín. Cuando ve que las hierbas malas quieren tapar las flores y arruinar su jardín, ella allí con un cuchillo lo mete bien hondo. A veces yo le ayudo y dice: no, no me ayude, porque vos la arrancás de arriba. Yo meto el cuchillo y la arranco de raíz. Y saca, y saca, y saca, para que no vuelva a brotar. ¡Qué
En este momento mete la espada del Espíritu. Aunque te duela, corta de raíz. No mires así nomás, mira bien, dice la Biblia. No sea que por dejar brotar esa raíz de amargura deje de alcanzar la gracia de Dios. No puede ser que en un culto como este, recién preocupado para que ande bien el audio y todo, pero hay una desesperación en mi alma porque veía a nuestro hermano anciano hablando la palabra y algunos parecía que estaban cerca de Marte o de la luna, parecía que Dios no estaba hablando, la gracia de Dios estaba, hermanos hablando en lengua, hermanas glorificando al Señor, y algunos no sé si estaban en este culto, pero en esta tarde, hermano, en el nombre de Jesús, mira bien, no vaya a ser que la gracia de Dios está en esta reunión y tú vayas a salir seco de este lugar, que no alcance la gracia de Dios. Mira bien, mira bien, mira bien, mira bien. No mires así nomás, mira bien tu corazón. No vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe tu crecimiento espiritual. No solamente te estorbe, sino que muchos sean contaminados. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Bendición o maldición? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Gozo o amargura? ¿Cómo quedan los hermanos después de haber conversado contigo? ¿Cómo quedan los hermanos después que llegaste a un hogar? ¿Cómo quedan los hermanos después de una conversación contigo? ¿Quedan gozosos? ¿Quedan diciendo, gracias hermano que viniste? Como me dijo una hermana anoche, gracias hermano que llegó a mi hogar, cambiaron las cosas de ese minuto. O desde que vino fulano, mi casa es un desastre, qué problemas que me dejó. Gloria a Dios, mientras estamos con nuestra cabeza inclinada. Si hay hermanos que están en amargura de espíritu, pastor, yo necesito que el Señor saque esa raíz de amargura. Si no puedes perdonar, no va a ser que en conversaciones contamine, contamine, contamine. Estamos frente a la mesa de la Santa Cena. Padres que sus hijos han fracasado y no los pueden perdonar. No los pueden perdonar. No es que aman tanto la santidad, es su orgullo que está herido y no pueden perdonar. No pueden perdonar que su hija joven, no puede perdonar que su hijo no tuvo tanta gracia para ser fiel. No pueden perdonar fracasos, tropiezos de otros. No estoy de ninguna manera de acuerdo que los creyentes pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Yo creo en el perdón de la sangre de Jesucristo el Señor. Hay mujeres que no pueden perdonar a sus maridos. Usted pide demasiado, pastor. No, no, no. Si quiere ser feliz, saca esa raíz de amargura. Maridos que no pueden perdonar fracaso de sus esposas, mete el cuchillo bien hondo en esta noche. Saca, saca, saca la raíz de amargura para que esta tarde salgas como en el aire de aquí, de este lugar. Salgas bendecido por el Señor. Obreros que no pueden perdonar fracasos de hermanos, sacan esta tarde toda raíz de amargura. Obreros que no pueden perdonar que en otras congregaciones le han hecho cosas, y aunque están sirviendo al Señor, cada vez que le hablan de esa congregación o de ese pastor, sale, está queriendo otra vez, porque lo cortó por arriba, pero la raíz está adentro. ¿No quieres que en esta tarde el Señor saque esa raíz de amargura? Para que nunca más contamines a otros, sino el árbol se conoce por los frutos, por su fruto lo conoceréis. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
¿Qué dice el verso 3? Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, nunca cae. ¿Quieres estar plantado? ¿Quieres echar tus raíces allí junto a Jesucristo el Señor? Antes de la Santa Cena, ¿cuántos hermanos, dice pastor, el Señor me ha hablado? Yo necesito que el Señor saque, tengo una amargura dentro de mi corazón. Quiero que el Señor saque esa raíz de amargura. No es vergüenza pedirle al Señor que haga este milagro. Créame que ayer fue un día muy ocupado. Anoche me acosté a las 4 de la mañana. Hoy me levanté temprano para ir a la iglesia bautista a dar el estudio. Pero este versículo estuvo todo el tiempo en mi corazón. Mirad bien. No mires así nomás. Mirad bien. Hermanos del ministerio, miren bien. Hermanos del coro, miren bien. Hermanos que sirven al Señor, miren bien. Si alguien quiere sembrarle esa semilla, cierre su corazón.